Nunca es tarde para conocernos un poco más. O para tener una conversación entretenida, humana y en profundidad. Leticia Andrea te invita a disfrutar de este programa cargado de emociones, historias y mucha buena onda. Mucha buena onda. Aquí comienza. Aquí comienza. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para un LED. Para un LED. Para conocernos un poco. Hola mis chiquillos lindos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien desde el confort de sus casas, del lugar donde me estén acompañando esta noche. La verdad que nuevamente muy contenta, muy emocionada, y lo primero que tengo que agradecer es toda la gente que nos pudo acompañar, que me pudo acompañar el jueves pasado. Fue bastante emocionante, la verdad, para mí el encontrarme con tanto apoyo, tanto cariño, tantos mensajes que tuve que responder, y con mucho agrado, muy feliz de poder hacerlo, porque se los dije la semana pasada, es muy rico poder sentirse querida, acompañada y sobre todo apoyada en esta carrera que a veces nos cuesta avanzar, cuesta seguir haciendo propuestas nuevas, pero es eso, la propuesta de este programa, de este LEIT, nace principalmente como la idea de poder acompañarlos a ustedes en sus casas. Los tiempos que estamos, a veces nos bajoneamos, a veces no tenemos muchas ganas de hacer cosas nuevas, pero ha sido una propuesta y un darme ánimo a mí en lo personal, y por supuesto intentar llegar hasta sus casas. Qué cosa más rica poder hacerlo a través de una buena conversación y con invitados totalmente interesantes. Antes de comenzar, quiero agradecer como siempre a nuestro control de la radio y saludarlo, porque él ahí está detrás apoyando y apañando este trabajo para que llegue hasta sus casas. Saludamos a Gonzalo Becerra. No sé si tienes ahí. Sí, aquí estoy. ¿Tienes? Ahí está. Gracias, Gonzalo, por estar nuevamente con nosotros. Gracias. Y bueno, decirles que hoy vamos a tener un invitado muy interesante. Él es un chef, un cocinero de nuestro país, que también se hizo muy famoso con su larga trayectoria en televisión. Ha estado en casi todos los canales de televisión de nuestro país. Y sé que tiene muchas historias que contarnos, muchas aventuras también, así que va a ser muy entretenido contar con su presencia. Piensen ya qué cosas le van a preguntar, y aquí yo las recibo y se las transmito a Álvaro. ¿Qué te parece, Gonzalo, si comenzamos a conectarnos ahí para que podamos recibir a nuestro invitado el día de hoy? Chiquillos, bueno, como siempre, agradecer también la oportunidad que nos dan a través de Radio Conexión de llegar hasta sus casas a través de este programa, principalmente el día de hoy. Y ya tenemos a Álvaro. Hola. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Nunca es tarde para un LEIT. Eres el segundo invitado de este programa, así que muy contento de poder tenerte aquí con nosotros. ¿Y quién fue el primero? El primero es una persona que se ha dedicado mucho al tema social. Él es Jairo Valdés, estuvo el jueves pasado, trabaja ahora en Canal 13, fundador del Mejor Cambio de Tu Vida. Así que ahí fue un bonito programa también. Qué buenísimo. Cuénteme, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que están conectados. No sé cuántos estarán conectados, ahí nos pueden después. Vamos para los 60, estoy viendo aquí. 64. 64 personas hasta ahora. Buen número. Así que de verdad, un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Álvaro. Y bueno, y te presentaba, y yo hablaba de ti como un importante chef de nuestro país, que ha ido haciendo carrera, ¿verdad? Te hemos visto mucho y te conocemos a través de todos los programas de televisión donde has participado. Yo le quería contar a la gente un poquito también de tu carrera, de lo que has hecho, y creo que también es importante. Bueno, tú estudiaste gastronomía. ¿Cuál es la palabra correcta, Álvaro? ¿El ser cocinero o ser chef? Yo soy cocinero, el chef es un puesto. Nadie estudia para gerente general, por lo tanto, nadie estudia para chef. Cuando te dicen, oye, aquí puedes comprar o puedes estudiar para chef, es que te están mintiendo, porque ese es un cargo. Chef en francés significa jefe, por lo tanto, uno es cocinero. Yo soy cocinero de profesión. Mi tarjeta dice cocinero, en todas partes yo donde pueda escribir, siempre pongo Álvaro Lois, cocinero. Esa es la así tal como es abogado, pero nadie es gerente general. Nadie tiene
ese título, sino más bien es un cargo. Una buena explicación ahí, porque de repente uno no sabe, uno piensa que al decir cocinero puede minimizar un poco la profesión. Bueno, hay algunos que sí. Los que no están convencidos se minimizan. Sí, hay algunos que lo sienten así. Y ahora en Chile, como nos gusta vivir de las apariencias, ahora en pandemia menos, porque no podemos, porque estamos encerrados. Pero el chef vende mucho más que el cocinero. Entonces de repente muchos claro. dicen, tú eres mucho más que un cocinero. No, soy netamente un cocinero. Una tontera, la verdad, a veces vivimos de una imagen que no corresponde cuando lo que importa es nuestro accionar, las obras que hacemos y todo eso. Álvaro, además te dedicaste muchos años a la docencia en INACAP, este Instituto Nacional de Capacitación que tiene tantos años, ¿verdad?, en nuestro país. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Una de las más enriquecedoras porque fue volver al lugar donde yo partí estudiando. Yo estudié cuando INACAP estaba la carrera de gastronomía específicamente. Estaba en la sede del pueblito del Parque O'Higgins, que hoy día ya creo que quedan 3 o 4 casas y el resto son puro, espacio libre, como plaza, y ya no es lo que era antes. Ahí partí, después terminé en Chesterton con Apoquindo, donde está la sede Apoquindo, y después hice un bagaje gastronómico en el ambiente laboral, y después volví a INACAP, y ahí estuve 11 años haciendo clase y después estuve como coordinador técnico de la carrera. Álvaro, ¿y cómo llegaste a la televisión? Porque te has paseado por Chilevisión, en Mega comenzaste tu carrera, Chilevisión, Canal 13, también en canales del cable. ¿Cómo fue que te escogieron para participar en ese tipo de proyectos? Yo desde chico quise estudiar teatro y no tuve la posibilidad. No quisieron en mi casa, no vas a estudiar teatro. Así fue. Pues categórico. Y es diferente a como es hoy día, que hoy día los jóvenes quieren estudiar y se les paga 3, 4, 5, 6, 8 carreras. En mi caso no. Si era esa, no me la iban a pagar. Por lo tanto, siempre estuvo el bichito del teatro, del mundo del arte, porque en mi casa estábamos relacionados mucho con el arte, mucho con teatro, con la música, con la pintura. Mis papás fueron 2 adultos mayores que me tuvieron a mí. Por lo tanto, fui como un hijo nieto y por eso aproveché mucho estos momentos de la vejez de ellos de disfrutarla así. Nunca mis papás fueron, estos viejos, mierda, no estoy ni ahí. No, todo lo contrario. Fue como los atesoré harto. Entonces, no me dejaron estudiar teatro, empecé a estudiar cocina y cuando ya estaba en INACAP, en algún momento se acerca un productor del programa Holandrea y ofrece a INACAP que necesitaba hacer un casting de cinco alumnos y de 5 profesores. Entonces se hizo ese casting, quedó un alumno y quedó un profesor, ese profesor era yo, y a la semana siguiente nos dijeron, el martes nos tenemos que juntar en Mega para hacer el casting propiamente tal, pero con la animadora Andrea Molina, porque ahí las cámaras es otra cosa, las luces son otra cosa, y ahí se van a mover completamente diferente. Bueno, y fue así que partimos, llegamos los dos, hicimos el casting e inmediatamente eligieron tanto a la Andrea como el director, me eligieron a mí, y a la semana yo ya estaba al aire. Desde ese martes, al otro martes ya partimos inmediatamente. Bueno, yo me imagino si estaba en ti en algún momento poder estudiar teatro, ya estaba esta beta igual histriónica, divertida, por la que todos te conocemos también, aparte de ser un buen cocinero y bien pedagógico para enseñar a cocinar, pero siempre te hemos visto que te destacas también por la talla flor de piel, que te gusta el chiste rápido y todo eso que la gente, la verdad, te ha tomado tanto cariño. ¿Eso también te ayudó, el haber tenido esa capacidad, ese desplante para poder jugar un poco con las cámaras, con la gente? A ver, yo desde chico fui bien puntúo, o sea, yo desde chico era el niñito que tenía mucha personalidad en comparación con mis compañeros. Puede sonar pedante, pero fue gracias a mis papás. Como yo nací, mi mamá tenía 42 años y mi padre tenía 48 cuando yo nací. Claro, el día es normal. Pero claro. En esa época, hace 44 años atrás, no era normal. Era casi como, hoy este cabrón nos va a salir medio mal. Bueno, salí así, pero me salvé. Entonces,
en esa circunstancia, nunca fui yo un niño que fui segregado para, ya, nunca me senté, no me recuerdo, muy pocas veces en la mesa del pellejo, que era la mesa que estaba al lado. Nunca comí en mi pieza mientras habían visitas. Nunca dejé de ir a fiestas, comidas y cosas familiares porque yo era chico, sino mis papás siempre me llevaban a todas partes. Entonces, la cuchara siempre. Me manejé, siempre como que se me dio la posibilidad de poder, ahora ojo, bajo los respetos que yo tenía que hacer, porque si yo hablaba y no había levantado la mano, estaba fregado. De ahí siempre tuve esa, es más, una vez mi mamá me comentaba que en el jardín infantil me decían el Coco Legrand. Ah, ya, ese nivel. O sea, porque de cabro chico fui bastante, con mucha personalidad. Y es porque también mi papá era así, mi madre fue profesora, entonces como que le dan la herramienta a los cabros chicos. O sea, los niños hoy día, los niños son más tímidos, es porque no les diste la herramienta, nomás porque erróneamente, como mamá o papá, fuiste cometiendo errores porque nunca hemos aprendido. Pero, ¿cachai? Y son las circunstancias que te van como coartando un poco. Álvaro, hagamos un paréntesis importante en lo que es tu carrera televisiva, porque tú has mencionado mucho a tus papás, y es algo que es muy importante, y yo sé que para ti también, obviamente, tiene un significado muy importante, porque hoy en día físicamente no los tienes a los dos, uh-huh. Pero a través de tus escritos, yo que te sigo también hace mucho tiempo en tu Instagram, en tu Facebook, tus posteos y todo lo que tiene que ver con esa formación que tú tuviste, con el cariño que ellos te entregaron, obviamente también te marcaron mucho en el hombre que eres hoy, en el papá, sí, en el cual convertido hoy también. Cuéntanos un poquito de tus papás, ¿de dónde eran? Mi padre chileno, descendiente de españoles, bien atrás, por un lado vasco, por otro lado gallego. Mi mamá, hija de españoles, inmigrante llegado a Chile, andaluces los dos, y tengo dos hermanos, uno de... ¿Cuánto tiene la mayor? 60, y el otro tiene 58. Yo siempre los tengo pegados en 60 y 58, entonces están felices. Pobre, que el otro tiene 61 y el otro tiene 59. Y después de 17 años, sale este domingo 7, como se decía antiguamente. El Conchito. Yo siempre en la cuna de mis padres, o sea, yo siempre manifiesto hoy día la gratitud que tengo a mis papás, pero no porque nunca se los dije, sino yo... afortunadamente cuando se murieron los dos, con casi un año de diferencia, mi mamá con un Alzheimer muy, muy largo, muy, muy largo, más de 20 años, que después terminó en el hogar español, que ahí la pudimos tener ahí, creo que antes de que se enfermara, nunca quedé con pendientes. Y con el caso de mi papá también, mi papá murió a los 93 años, poquito también, ¿verdad? Sí, el 2018, mi mamá murió en el 2019, y fue también súper enriquecedor, porque fue esa muerte que cuando tú decís, llegó la muerte y llega como lo natural, para lo que no estamos preparados. No estamos preparados para la muerte, entonces hoy día se les echa de menos, ¿por qué? Pues no los puedo ver. Ahora, con coronavirus... convengamos que soy feliz que estén muertos los dos, porque si no estaría con la complicación enorme de no poder ir a verlos, de no poder entrar al hogar a ver a mi mamá, de qué es lo que hago, quién cuida a mi papá, o si no se hubiesen muerto igual, si es que se hubiesen contaminado, ¿cachai? O sea, así de corta. Entonces, yo creo que cuando una persona se forma por sus padres, que sí o sí, padres buenos o malos, ojo, padres buenos o malos, aquí... tu formación sale por un 50 y un 50. Puedes tener un padre como las pelotas, una madre muy buena, o puede ser al revés, o puedes que no hayas tenido ninguno de los dos, pero al final tú logras generar esta formación. Esos son los primeros cimientos. Después tienes los cimientos de colegio, y después de los cimientos de colegio, cuando ya sales del cuarto medio, sales ya a la vida, ahí ya te vas formando como experiencia en el día a día como la persona quiere. Pero es por eso mi gratitud y mis palabras de no de buena crianza, sino de mucho sentimiento. ¿Y por qué yo las manifiesto frente a...? Porque muchos podrían decir, sí, pero ¿para qué lo cuentas?
porque yo creo que a veces no es malo, a veces a las generaciones nuevas hay que transmitirles, ¿sabes qué? Pesca a tu mamá y dale un beso como Dios manda, ¿cachai? O pesca a tu papá. El momento es hoy, es verdad, Álvaro, y es tan importante, y ¿sabes por qué? Yo creo que a uno también le llega mucho, en tu caso, ¿verdad? Todos tus conocimientos, tu historia, este contacto tan importante que tienes también, este lazo fuerte con España. Yo recuerdo mucho un programa donde tú mostraste, no recuerdo qué programa fue, no voy a mentir en eso, pero sí tú hiciste una comida, un almuerzo, donde estaba tu papá, y creo que estaban tus hijos, ¿no? Claro, y tú hiciste una receta que preparaba tu mamá. Y a mí me emocionó mucho, porque en mi caso, por ejemplo, yo también perdí a mi madre, entonces yo recuerdo haber visto con mucha emoción ese programa, y ahí uno se da cuenta también lo importante que es la comida en la vida de todos nosotros, que nos trae, ¿verdad?, estos recuerdos, las añoranzas, vivencias de los aromas, los sabores, los colores, sobre todo de las comidas ricas que a uno le hacía la mamá. Entonces a mí ese programa yo lo recuerdo muchísimo. Vi también tu emoción de lo importante, lo que significaban para ti también tus antepasados, tu historia. ¿Sabes qué pasa? Que este programa fue hecho después de varios Recomiendo Chile que habíamos generado. Yo he hecho aproximadamente como, creo que 10 Recomiendo Chile en sus 16 temporadas. Y ha pasado que me genera, que esa vez fue casi como un programa premio, un programa regalo. ¿Por qué? Porque era inmigrantes españoles en Chile. Entonces fuimos donde Javier Pascual, otro gran amigo, cocinero. Un par después, de chance también, tremendo. En el bar de la Hostia, que eran los nuevos españoles que llegaban a Chile. Fue justo en esa oleada que llegó mucho español a Chile porque España estaba muy mal económicamente por un tema de una recesión, entonces llegaron muchos profesionales, ahora hace 4 años, 5 años. Entonces se generó eso y Alejandro Novela, el director, me dice, Álvaro, ¿y te tinca que hagamos algo en tu casa? Y le dije, wow, sabes que yo puedo ser muy público, pero yo mi casa no la muestro nada mucho, no entro. Pero podría ser que la casa de tu mamá, entonces le dije, sí, podemos hacerlo. Entonces, cocinamos, y cociné con mi hermano mayor, con mi papá, y con Silvia, que es la señora que cuidó hasta último día a mi papá, y antes cuidó a mi mamá. Entonces hicimos un plato muy cercano, muy parecido a lo que hacía siempre mi mamá. Una mujer, una muy buena cocinera, pero una cocinera después de vieja. Cuando se casó a los 20 años, empezó ahí aprendió, porque antes mis abuelos tenían hotel, era hija única, entonces era la señorita, ¿cachai? Entonces, ¿quién era la niña? La niña vivía que era empanadita frita, entonces la maestra de cocina le hacía empanadita frita. Quiero paella, le hacía paella y los otros estaban comiendo. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Cachai? Entonces, y nunca necesitó entrar a cocinar, pero después sí. Y en ese sentido fue como bien emocionante, porque yo creo que, insisto nuevamente, hoy día estamos formados por nuestra familia, esa es nuestra sangre, no es nada más. A veces nos creemos muy, sobre todo las generaciones cuando somos más cabros chicos, no las generaciones más nuevas como las que hay ahora, porque en algún momento cuando yo tuve 18 años, también aborrecí en algún momento, mi papá, estoy aburrido, no quiero verlos más, ya, y los puteaste, los subiste, los bajaste, pero yo creo que hoy día es muy necesario fortalecerse con los principios que tiene, que es tu familia, y es lo que te ayuda también a ser, tratar de ser un buen padre. Yo creo que para mí la pega de papá me es muy, muy difícil, ¿por qué? Porque mi papá me dejó la vara muy alta, ¿me cachai? Y en el caso de mamá también, mi mamá fue una muy buena madre, entonces también son varas súper, súper altas que entran como en competencia con uno mismo. Entonces por eso fue un programa muy enriquecedor, y la cocina es la que te conecta, la cocina es la que te lleva a... Es por eso que hoy día no podemos ponernos tan categóricos y definir esto es o no es, esto es chileno o no es chileno. Hoy día somos una mezcla de sabores, somos una cuestión súper potente, pero no podemos olvidar lo antiguo, lo que tenía tradición, porque si lo olvidamos no vamos a poder evolucionar. Entonces, hay una frase que tú tienes, ayer te estaba viendo en un en vivo también,
sí. De una frase que tú tienes y que a mí me gustó mucho. ¿Cómo es? ¿No hay tradición? Sin tradición no hay evolución. Sin tradición no hay evolución. Para todo, ¿eh? Para todo, para todo, para todo. Si nosotros nos vamos a la pintura de Picasso, para poder hacer los últimos cuadros de Picasso, y tú te vas a los principios de él, un gallo que trabajó muy de... que tú ves cuadro y tú decís, esto no es Picasso. Uno tiene el Picasso cubista. Después, si tú ves a Van Gogh, lo mismo. Si tú ves en el arte, todos tienen una base y eso es tradicional. Y después tú te vas modificando para evolucionar. Álvaro, mira, si no empiezo a dar saludos, y ahí me están diciendo, ya, pues los saludos. Saludos a todos, saludemos nomás. Saludemos. Corazones. Angélica Vargas dice, a mí me gusta el pelado, dice, pero con respeto, eso sí. Dice que te bueno que le gusta el pelado, me parece muy bien, siga así. Ya, siempre dice que gusta el pelado. Eso, muy bien. Fabiola dice, grande Álvaro Lois, Javiera te manda muchos corazoncitos, Rosana, saludos en esta fría noche, cariños para Álvaro y Leticia. Lola dice, me encanta él. Cristian Mardones manda también saludos, Claudia Ortega, me encanta ese cocinero. Fabiola del Río, siguen mandando cariños, Maruchela, Hernán Rojas, dice, buena Leti, gracias Hernán por acompañarnos, quiere la receta, la buena receta para hacer las guatitas, está pidiendo hace rato, escribe. Saludos para los dos, María Eliana manda también cariños para los dos, Vero, linda Leti, te ves radiante, gracias por eso, esto los tengo contratado a todos porque saludos buenos. Maruchela dice, hola precioso, me encanta este peladito. Lo sigo hace mucho tiempo. Ella es una amiga encantadora que tenemos de nuestra radio. Así que mándale un besito para que después me diga gracias por el gesto que me mandó el pelado. Mañana tienen que contratar al psiquiatra y al psicólogo porque si lo ven a uno bonito, rico, me gusta. La gente está muy mal. La pandemia nos tiene mal, oye, no puede ser. La gente está muy loca. Oye, bueno, y así dicen, muy buen invitado, te felicitan, que eres el mejor. Tremendo chef, que eres además de ser buen chef, que eres muy carismático, te mandan muchas saludos. Gracias. Isaac Mosilla, Mauro Balboa, y así mucha gente que ha mandado saludos y muchos cariños, y eso es lo rico de poder. Mira, Álvaro, yo sé que a veces, este último mes, ¿verdad?, hemos estado tan complicados, pero también la comida ha pasado a ser un punto importante. La gente está subiendo sus recetas, fotografías, cocinan en conjunto, en la familia, con los niños chicos. ¿Qué opinión te merece esto también, aparte de las cosas malas que nos están pasando, penas para muchas familias perder a sus familiares queridos, ¿verdad?, producto de esta pandemia, pero ¿qué punto le das tú también a eso, lo que significa el cocinar? Esto, yo creo que la cocina es lo que nos saca de lo que estamos en el día a día. Nosotros en la mañana, hoy día nos está pasando, y lo más probable de toda la gente, pues, y gracias por la buena onda que nos escriben, nos está pasando que nos levantamos y nos pasa cada rato, es como que estuviésemos de vacaciones. ¿Qué día es hoy? Ah, ya no sé qué día es. Ojo, cuando no tienes el tema del teletrabajo, porque el teletrabajo es el que te sí o sí vas a saber que el lunes hasta el viernes y que el fin de semana tuviste que trabajar, porque lamentablemente una gran parte de sinvergüenza de nuestro país nos están haciendo trabajar el triple, pero bueno. Pero cuando estás en cuando eres independiente, cuando ya estás medio perdido con los días, te empieza, y después te viene una angustia, después tienes miedo, después prendiste la tele, te da más miedo, pones puras noticias y al final te empiezas a bombardear. Entonces son situaciones tan complejas y te va cargando tan negativamente que tiene que haber una vía de escape. Esa vía de escape hoy día, o escuchas música, o escribes, o lees, o ves mucho tu celular. Hay algunos que se han puesto fitness, ahí andan haciendo ejercicio. Por supuesto, empieza a hacer ejercicio. Pedro envidia eso. Hace yoga, hace miles de cosas, y otros también dicen, no hago nada de lo que me nombraste, yo cocino. Entonces, ¿y cómo? En esa circunstancia, hoy día, estás volviendo aquí a lo más antiguo. Yo me doy cuenta en mis posteos. Yo en un Instagram escribo, Álvaro-Loiza, ahí si es que me quieres seguir, escribo, pongo una receta, y si esa receta es antigua, es tradicional, las manzanas asadas que subí ayer, después el chancho con otra cuestión, y elementos que son reconocibles, la gente se vuelve loca, ¡ay, qué rico esto!
añoranza, 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 nostalgia, nostalgia. Me acuerdo de la casa de mi abuela, me acuerdo de la casa de mi tía, me acuerdo de la casa de mis papás, me acuerdo de la casa de mi casa cuando yo era chico. Todas las reuniones familiares. Y eso es lo que te llena, eso es lo que hay que hacer, de esa forma es lo que hay que mentalizarse. Tal como a veces tú puedes tomar un... Antiguamente tomabas el álbum y disfrutabas el álbum. Hoy día lo que tienes que ir es ir a tu galería de fotos y empezar a ver las fotos cuando estás libre, cuando estás en la calle, cuando estás en el campo, cuando lo estás pasando bien, cuando te estás cagando la risa con amigos, porque hoy día la cocina es la que te conecta. ¿Y te conecta con qué? Con tu lo más el principio más básico. Tú naces y lo primero que te mandan, ¿a dónde? Te chantan la teta a la mamá, ¿qué? A comer, ¿me cachai? Si yo me conecto, si yo me siento contigo y voy a tu casa o tú vienes a la mía, lo mínimo que te voy a ofrecer va a ser un vaso de agua, algo que va a ir a tu boca. Ah, no, pues si me invitas a tu casa no me vaya a ofrecer un vaso de agua. No, por supuesto, pero voy a partir por eso. Le di algo mejor. Pero voy a partir por eso, entonces ya. Yo creo que esa es la forma hoy día de poder conectarnos con. Sí. Ahora, ¿cuándo nos sentimos aterrados de estar encerrados? Es porque tenemos miedo a enfrentarnos con nuestros miedos. Tenemos miedo a vernos con nuestra conciencia, a ver quiénes somos, a tratar. Y ahí es donde nos empezamos a volver locos. Entonces hoy día lo que hay que tener es todas estas terapias, que son rutinas diarias del día a día, para poder lograr conectarnos con lo positivo y con lo que nos hace bien. Completamente, y eso es lo que yo creo que buscamos todos. Y también fue una de las ideas principales, ¿verdad?, como objetivo de nuestra radio, es eso, acompañar a través de esta conversación. Álvaro, ¿cómo han sido también los proyectos que, estos últimos proyectos donde te hemos visto ahí con tu compañero, con José Miguel Pundaro, y ahora tienes el programa que se llama Somos un Plato, que me sí. encanta el nombre también porque ustedes son eso, la verdad que juntos sí, también hacen una muy buena dupla, muy entretenida, muy lúdica. Partimos siendo estúpido y seguimos siendo estúpidos porque de repente nosotros nos vemos y ¿qué estamos haciendo esta weá? ¿Cachai? Así como que somos, de repente entramos como en lo infantil, entramos como en la incoherencia, de repente sí, no se cacha si estamos es verdad, no sé, es broma, mentira. Hace unos viernes atrás estamos jugando bachillerato en pantalla. ¿Tú cachai lo que sabes? O sea, ya, no, y con papel, ¿ah? Aquí ya, el papel, vamos a dividir y todo, ¿cachai? Y después veía el rating, que es tu mejor medidor, y le fue bien. Entonces, sí, bueno, puede ser, porque la gente también, yo creo que el éxito del programa nuestro es que somos tal cual somos. Yo, lo que estáis viendo aquí, el mismo que salen Somos un Plato, a veces puedo estar más serio, en otro puedo estar más lúdico, puedo ser más irónico, ¿por qué? Porque somos como cualquier persona. Por supuesto. Entonces, somos tal cual somos. Entonces, en ese sentido, nos enfrentamos a la realidad. El José, por su capacidad. ¿Ustedes son amigos en la vida real? ¿Cómo? ¿Son amigos ustedes? ¿Sí? Ahora no, me imagino, pero me refiero a las familias, comparten. No, sí, a ver, nos invitamos a los cumpleaños, vamos a los cumpleaños de los cabros chicos, pero nosotros no somos tampoco, ay, vengan el sábado en la noche, todo. Porque como nos vemos toda la semana, como que nos hacíamos un poco. Claro. Entonces, a eso no es necesario. Pero sí tenemos pilares muy claros de amistad. Entonces, para mí, un amigo tiene que ser extremadamente leal. Y entonces, este gallo es súper leal. Al ser socio, tenemos súper claridad de las platas. Entonces, gracias a eso, podemos fluir fácilmente. Nos conocemos muy bien. Yo sé perfectamente si está, por ejemplo, si tú estás mirando algo y yo le miro la cara y yo digo, ya sé para dónde va. Ya sé qué es lo que va a decir, o ya sé que puede estar molesto, o me está diciendo algo. Así no ha servido. Y esa es la recepción que la gente también tiene. Muchas personas me dicen, ay, es que están sobreactuados en televisión. Sorry, pero que yo no soy sobreactuado. Yo en la vida soy así. Ah, agotador. Sí, soy agotador. Soy súper agotador, ¿cachai? Entonces, ay, es que como que a veces cansas un poco. No a veces, canso siempre, ¿cachai? Y también no entro porque no me gusta esa televisión empaquetada. Ay, qué bueno, todo. Entonces, si a mí alguien me escribe,
una huevada, me va a trolear, yo le contesto troleándolo igual, ¿me cacháis? Nunca entro en la pelea, nada. Yo en ese sentido te voy a contestar de la misma forma. Ahora, si te va a ir más en la ofensa, y querés que mi hija se muera y te deseo la muerte y ojalá que tenga un cáncer y te podáis... Ah, en ese sentido no, así nadie, porque para enfermos psicóticos no es necesario, ahí lo bloqueas, ¿cachai? Pero como por muchos, lamentablemente, como muchas personas del medio televisivo, estos rostros, como les decimos, ¿verdad? A veces no se sabe manejar. Claro, pero en el caso tuyo, yo que lo vuelvo a decir, soy una seguidora en tus redes sociales, sobre todo en Instagram, siempre has tenido también ese tono muy, muy conciliador para muchos momentos, con el tema del estallido social, con el tema de la educación en Chile, y así podría nombrarte muchas temáticas por las cuales hemos pasado, donde todos comentamos y opinamos. Y es por que, eso ¿qué pasa? Es que ¿cómo? en ese sentido, yo creo que tengo, y lo tenemos todo, ahora, uh-huh, que unos no lo hagan y no se hagan cargo es un tema, pero creo que si yo salgo en televisión, si yo estoy de mi tribuna, grande, chica, importante o no importante, un seguidor, un millón de seguidores para mí son todos necesarios e importantes, creo que hay que manifestarse de una forma. Antiguamente era la muy del chileno de no decir nada. No, no de su opinión, sí, es verdad. No, yo en ese sentido... Los conductores de noticias, Álvaro. ¿Ah? Sobre todo los conductores de noticias no tenían derecho a expresarse ni decir si eran de algún partido político. Por supuesto. Nada. Y hoy día siguen en la misma, ¿cachai? Que no van a... Si se sientan al presidente, no lo van a tirar contra la muralla para acorralarlo un rato. A mí me encantaría hablar con Piñera, me encantaría entrevistarlo. Súper desde la... A ver, cuéntanos, ¿qué cosa le dirías si lo tuvieses enfrente? Yo lo llevaría al plano muy, muy tema de emocional, ¿cachai? No, ¿sabes qué? No me cuente que estamos pensando, que estamos trabajando, que yo me gustaría ser populista, no. ¿Qué hacemos? Entonces lo enfrentaría para decir, ¿qué le pasa a usted cuando llega a la casa y ve que más de alguno le dice, ¿sabe qué? Piñera, muérete. ¿No le produce algo? ¿O usted cree que no ha hecho absolutamente nada para que alguien le desee la muerte? ¿Me cachai? Yo lo llevaría a ese, porque como es un ingeniero, yo no lo puedo llevar a los números, porque si lo llevo a los números, pues me va a hablar desde los números. En cambio, si yo lo llevo, lo tengo que llevar al lado más débil de él, que son las emociones. Porque a nivel ingenieril, él, al nivel de sus emociones, las tiene bloqueaditas. ¿Cachai? Terreno que acostumbra a pisar. Si yo le abro el corazón, y digo, oiga, pero hablemos de tú a tú. No me venga con huevadas, oiga, sí, al final usted sabe que esta cuestión es injusta. Es porque no cree que es así, se va a dar vuelta y todo, ¿cachai? Entonces, pero no por eso voy a decir, ay, que puedo sentir perder la pega. Me da lo mismo. Mientras que no me cortéis las manos, como en otra época en nuestro país pasó, creo que podemos avanzar. Mientras que no me cortéis la cabeza, creo que no me va a pasar, no puedo seguir tranquilamente. Antiguamente, yo nací también en esa época en donde no se podía decir absolutamente nada y nací en dictadura. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando tú sientes miedo y no puedes decir las cosas. Hoy día no puedes sentir miedo. Hoy día, pregúntale a las generaciones nuevas. Las generaciones nuevas, tú dices, estos cabros de mierda son tan prepotentes, llega y te la dicen. ¿Por qué no tienen miedo? ¿Y por qué no tienen miedo? Además, si no... Uh-huh. Antes te subías en un auto, un taxi, no sabías si había que aparecer o no había que aparecer, ¿cachai? Entonces, yo creo que hoy día hay que hacer pecho a las balas y hacerse responsable de la posición que uno tiene. Ahora, no sirve el que diga, ya vamos a la plaza y matemos a todos los pacos. Es una estupidez. Eso no sirve, eso es una estupidez. Pero si tú vas a ser bastante sensato, yo creo que lo que hay que generar es pensamiento sensato. Muchos me dicen, pero ¿por qué no sales si estás en cuarentena? Tú deberías salir, Yo llevo 110 días encerrado y voy a seguir encerrado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se me diga, ¿sabes qué? Puede salir con libertad y con tranquilidad. ¿Y por qué? Porque yo hoy día tomé la decisión de encerrarme y necesito salir, pero no voy a salir porque hay otros compatriotas de mi país que lamentablemente si no salen, se mueren, no de coronavirus, de hambre. Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Te doy el espacio para que tú ocupes mi espacio. ¿Me cachai? A ese nivel de sensatez tenemos que llegar, pero hoy día nos falta.
nos cuesta. Muchísimo. Álvaro, y hablando de sensatez o insensatez, te tengo que preguntar algo que también fue comentario en redes sociales. Una sí. colega suya, pues, caballero, ¿te sí. acuerdas del comentario que hizo la Paula Larenas respecto a sí. cómo distribuir y aprovechar mejor esta caja de alimentos, hablando del gobierno que entregaba el gobierno? Y ella sí. sugirió que para también aplacar un poco el hambre era bueno tomar agua. Sí. ¿Qué opinión te merece eso? Si tú lo tomas categórico con la palabra así como haga esto, uh-huh. Lo más probable es que va a decir sí, yo creo que la opinión fue equivocada, pero yo creo que hay que manejarlo en el contexto que está. Creo que las palabras no fueron las adecuadas que utilizó, pero no va en ese sentido de ser una mirada, sabes que eres súper injusta, no tienes ninguna sensibilidad social. ¿Y sabes por qué te lo manifiesto? Porque yo años atrás me sentí involucrado, estuve involucrado en una situación muy similar a esta, en donde participé en el recetario, y cállate, te lo digo yo y no me haces tú la pregunta, porque voy pecho a la pala, en el recetario de Don Lucas de Lavín, no sé si te acuerdas. Que no. fue la bata, ¿no te acordáis? No. Años atrás, en el primer gobierno de Piñera, el señor Lavín, jefe de Mideplan, perdón, el ministro de Mideplan, generó un recetario que decía que se podía hacer 4 porciones de comida por 2 lucas, por 2.000 pesos de la época. Sí, ahora lo recuerdo perfectamente, ya, sí. Y yo la cagá, y después te aparecían los sushipletos, entonces que era un completo cortado como sushi, los memes, todo. ¿Pero quién manejaba esa cuestión? No mucho para eso. Los 6 millones de que manejan Twitter en Chile. El resto, cuando tú le enfrentas una realidad, que tú decís, pero ¿cómo en esa época, man, hiciste esa cuestión, Giga, ya? Y hoy día, si hay ollas comunes hoy día en el 2020, y eso fue en el 2014, si hay hoy día ollas comunes en el 2020, ten por seguro que los que están con la olla común no tienen las 2 luquitas para hacer el almuerzo. ¿Me cacháis? No, entonces, a veces se toma, hoy día es muy fácil, hoy día yo tengo que andar buscando hueones para que para funarlos, porque le tengo que tirar toda la caballada, porque tenemos tanta rabia, tenemos tanta injusticia, que ¿qué es lo que tengo que hacer? Como no me puedo ir en contra del político, no me puedo ir en contra del diputado, no me puedo ir en contra del senador, porque la otra vez Moreira fue lo más sensato que dijo, no somos iguales, si no somos iguales, entonces como no somos iguales, me tengo que ir en contra de uno que es igual que yo, y lo hago, pero bueno, lo bombardeo, pollo patado, combo, tira para allá, tira un mochilazo, bueno, tira un peñascazo en la cabeza. O sea, a ese nivel es como se convierte en Twitter. Entonces yo creo que, en ese sentido, para volver y cerrar el tema de la Paulita, que es una gran amiga, gran colega, creo que fue una situación que en el momento hizo un comentario que es desafortunado, pero que no tiene la intención de decir, ¿saben qué? Ustedes están equivocados y esta es la panacea y esta es la fórmula. No es eso, ¿me cachai? No es eso. Porque si tú vas donde una nutricionista y no sé cuántas lucas vaya a pagar, la nutricionista te va a decir, ¿cuánto pesa usted? Yo peso 70 kilos. Ah, 70 kilos, por tanto, que usted tiene que tomar 2.5 litros de agua diario. ¿Me cachai? Claro, sí. Es que depende, claro, fue la forma como dices tú, a lo mejor no fue la más atinada, ¿verdad? No, pero claro, un deportista pasa lo que tú dijiste además. Sí, y aparte también justo en el momento, ¿me cachai? En el momento de, entonces, y ahí está la complicación. Eso no juega en contra, Álvaro, también porque estamos todos como muy sensibles frente a todas las situaciones que estamos viviendo, no solamente con el tema de la pandemia, ¿verdad?, sino que lo que arrastramos desde el año pasado con el estallido social. Sí, por supuesto. ¿Cómo hay Chile? Son tantas cosas. ¿Sabes qué pasa? Que para eso somos ratones los chilenos, somos súper ratones. Entonces, con la misma alevosía, con la misma rabia, con la misma poco cordura que tenemos frente a estos dichos, porque así vienen los Carol Dance y vienen el otro que habló y todo, y al final tú lo decís, ratones de cola larga, bogón ordinario, a cagarse, ¿cachai? Si no es nada más, son gallos que tienen, somos
porque también yo el día de mañana me puedo ver incluso... Entonces, si te vaya a tirar conmigo con tanta rabia, no, pues si la rabia no tenemos que tirarla para allá. Nosotros tenemos que tirar la rabia en forma organizada. ¿Contra qué? Contra los que realmente estamos cagados. ¿Me cachai? Contra una ISAPRE que lamentablemente no me quiere costear una boleta de un cabro chico que yo lo llevo al, qué sé yo, al fonoaudiólogo. Y nos dice, ay, no, pero eso yo, ¿cuánto gastó? 68 lucas. Ah, tiene reembolso de 2. Con eso andate con toda la rabia, vos. Con la AFP, con eso andate con toda la rabia. Pero no con esta... Bueno, y así. Vamos sumando. ¿Cachai? Vamos sumando. Álvaro, y bueno, obviamente, mira, tengo más saludos. La gente está diciendo, a ver, por ejemplo, Valeria Bertrán dice, muy bien, Álvaro, eso es más que sensatez. No es ser consciente de la vida misma. Verónica Soto, tal cual Álvaro, está lleno de personas que escupen rabia. Y claro, pero yo siempre he pensado, yo creo que tú también apuntas en lo mismo de lo que yo también veo a través de tus redes, de que en el fondo todas estas energías que tenemos, ¿verdad? Poder encauzarlas también y hoy preocuparnos de nuestros compatriotas, de poder ayudar, de poder, como lo haces tú también a través de tus redes sociales, campañas sociales, ollas comunes, y vamos sumando para poder en el fondo generar también mejor bienestar y dignidad también para las personas que lo están pasando mal, como dijiste tú antes. Sí. Para aquellos que hoy están pasando tanta necesidad y hambre. ¿Sabes qué pasa? Que en esa circunstancia, ¿cómo yo ayudo? Porque eso es lo primero que tengo que decir. ¿De qué forma claro. yo, Juan Pérez, soy bueno. Rosita, María, qué hago? Uh-huh. Si yo hoy día voy a una olla común a cocinar, me encantaría, pero tengo un riesgo enorme de que lo más probable puedo contaminar a mi hija, que tiene 4 años, y a mi señora que tiene un problema pulmonar, que si se contamina, se muere en 3 días. Así que mañana voy a partir al tiro de la olla común, nada de cosas, no. Entonces, se muere en 3 días. Entonces, en esa circunstancia, yo lo único que quiero que venga alguien de pulmonar y no la contamine, no. Ya de broma. Entonces, ¿puedo ayudar de esa forma? No puedo ayudar. Después, si voy mando para la olla común 3, 4, 5, 6 kilos de arroz, me van a decir, puta, ¿sabes que nosotros aquí damos 2.000 raciones? Como lo hace Alexander Diose con el... Búscame la dirección para que lo nombremos, mi amor. Núcleo, creo que sea. En donde todos los días alimenta a 2.000 personas. Por lo tanto, yo le mando 5 kilos de arroz, me va a decir, oye, ¿qué hago con estos 5 kilos de arroz? Lo junto con otro, al final los dos tipos de arroz no me van a servir. Pero si yo puedo generar con mis contactos, al que me contrató en algún momento, oye, ¿tenéis leche? Sí, necesito que me mandéis leche. Va. Oye, ¿tienes tanto? Necesito que me van a generar. Oye, ¿tienes tanto? Creo que de esa forma es cuando yo puedo generar una ayuda. El otro que no tiene ningún contacto y que está tan cagado como uno también, porque estamos todos mal, porque como somos clase media, está cagado. Si tú eres clase media, no tenéis nada. No tenés ni crédito COVID, ni tampoco te va a pasar el 10%, ni tampoco este, ni que te tiene que tenés que estar mordido por un león, tener 6 cabros chicos, 3 de esos cabros chicos están casi como muriéndose, aparte que el auto tiene que ser del año 80, para ahí te van a entregar plata, pero antes, si no es imposible. Entonces, cuando estáis mal en esas circunstancias, digo, ¿de qué forma yo puedo colaborar o ayudar? A veces, esta comunidad tan poquita, perdón, tan pequeña, yo puedo generar grandes aportes. Aportes hasta mi vecino. Hasta mi vecino, si es que a mí me llegó algo de más, quizás lo puedo compartir. En esos niveles tan míseros, son realmente potentes lo que pueden generar. ¿Me cachai? Entonces, esa es la forma que creo que hoy día es como debemos colaborar. Porque es la única forma que vamos a salir de esta. Yo creo que individualmente no vamos a salir. Si nosotros seguimos pensando que esta la vamos a hacer solo, no la vamos a hacer. Yo creo que la tenemos que generar en conjunto. Si aquí en este, porque yo dije desde el 19 de octubre, yo le dije a Claudia, que es mi señora con la que manejamos las redes sociales, le dije, todo emprendimiento se debe promocionar. Todo. Y en redes sociales, todos los días se
promocionan. Ahora, por lo tanto, paso el dato. Si ustedes quieren promocionar, feliz, no hay problema. De eso todo, quiero decir, yo te lo aplaudo porque he visto eso también en tus historias de Instagram, te llenas de historias de Instagram, ahí ayudando a muchos emprendedores, y eso es buenísimo. ¿Qué te cuesta? Porque tú has generado, pero a ver, tú has generado a través de los años, ¿verdad? El que la gente te quiera, te siga, te cree además. Pero no basta solo eso, sino que también tienes ese corazón generoso que prestas tu vitrina para que otros también se den a conocer. Que no lo hacen todos. Entonces, obviamente, yo te tengo que felicitar por eso. Porque uno que está en estos medios de comunicación a otra escala, un poquito más chica, pero uno se da cuenta de las personas cuando de verdad tienen un corazón generoso, auténtico, y no para la tele o para los medios de comunicación. Te lo dijiste. Lo que pasa es que la gente... Ahora, uno no es monedita de oro. Ojo, hay hueones que no me soportan y no me soportan, así como bueno, todos. Imagino, para todos, bueno, somos todos iguales. Están los amantes de Carlos von Miellenbrook y los que lo odian. Están los amantes de Chris Camper y los otros que lo odian, y así como todos. Pero claro, yo creo que la gente no es tonta. La gente, sobre todo en televisión, hoy día con todo HD, con todos los 4K y con todas estas características, tú te das inmediatamente cuenta de los microgestos. Si tú decís, este gallo es sensato, ¿es verdad? ¿Es sí o no? Listo, y le pegáis la pesadita rapidito y chao. Y hay otros que sí, son muy buenos actores, que lo van haciendo, pero en algún momento, pum, se cayeron, y ahí ya, listo, le pegan un guaracazo, y ya tú dices, este no hay nada. Que igual que los reality, las cámaras sí aguantan hasta un cierto tiempo nomás, y de ahí pero, para adelante... ¿Cachai? Entonces, sí. Si tú, uno no puede, yo siempre, mi padre me dijo, nunca seas menos de lo que eres, porque de repente como que hacemos mucho esfuerzo para ser menos de lo que somos, ¿no? Sí. O sea, si yo tengo la posibilidad hoy día de generar un apoyo a alguien, creo que hay que hacerlo, me nace hacerlo, ¿cachai? Y no es tampoco ni para esperar, porque hay una cuestión que sí, soy súper, lo tengo súper claro, que se llama karma. Hay un karma bueno y un karma malo. Por lo tanto, las cosas buenas siempre se devuelven y las cosas malas también se devuelven. Por lo tanto, hoy día los que nos dirigen a nivel de Estado, no individuales, sino en grupos, los que nos dirigen, o sea, yo creo que van a tener una muy mala, mal término. Partiendo como que ya hace una semana ya hay varios que no van a poder ser reelectos. ¿Me cacháis? El karma se te está devolviendo, ¿me cacháis? Entonces yo creo que a mí el karma me da susto, ¿me cacháis? Entonces creo que hay que ser bastante sensato. Si cuando uno es honesto con uno mismo, podía andar feliz por la vida y podía dormir tranquilamente, porque la conciencia es la que se acuesta contigo y es la eso que te dice cosas. Y nada más rico que acostarse a dormir descansado, ¿verdad? Y con la conciencia tranquila y limpia, Álvaro. Álvaro, así, yo te quiero agradecer. Se nos ha pasado volando este rato, de verdad. Ha sido de mucho. Mira, tengo más saluditos y vamos a Fabiola dice toda la razón, Álvaro. María Eliana dice, muy bien dicho, Fabiola del Río. Álvaro, siempre un gran apoyo a todos los emprendedores. Gracias por eso. Lorena Jara, qué bien gesto de Álvaro, promocionar a los emprendedores. Alejandro dice, después de esta entrevista, este weón me cayó bien. Y colabora. Antes le caía mal. Antes parece que le caía mal. No, porque de repente dice, no, este weón es cuico. No, si yo no soy cuico, yo nací en una población al lado de la población La Victoria. O sea, nadie me la cree. De verdad, mi mamá, profesora pública, mi papá, empleado público, millonario, totales. Por lo tanto, al final, de ahí de cabro chico, yo, mi compañero de curso en un colegio con número de primero hasta sexto básico, mi compañera de curso era la hija de la nana de la casa de al lado de mi casa. ¿Sí? Pero qué rico eso, Álvaro. Que los hijos puedan crecer así, con esa diversidad de clase social, con esa diversidad en religión también, que hayan ateos, gente de todas las religiones. Pero eso es una maravilla y ojalá eso se mantenga y los colegios... Bueno, como el pastor Soto no, el resto están todos aceptados, no hay problema. Estoy de acuerdo contigo. Oye, la gente dice, no, tan rápido que se pasó el programa. Yolanda Chacón dice, me encanta Álvaro, mira lo que dice, eres sexy. Ah, mierda, no, esto está mal, vaya al psiquiatra mañana, mijita. ¿Ah? Tiene que ir al psiquiatra mañana esa mujer, no, está mal, está muy mal, tú. Sexy que cocina rico, ya está todo ahí dado. Y no, Yolanda González dice que entré a escuchar a este gallo. Me encantó. Mira muchas tú. Gracias.
Así que ganaste los seguidores. Antes que me despida, quiero ofrecer nuevamente las redes sociales a cada uno, Álvaro-Lois, Álvaro Lois Cocinero, en Facebook, para que, y pronto vamos a abrir, voy a abrir el canal YouTube. Ahí estamos poblando con muchas, muchas recetas. Estuve viendo algo de eso, ¿eh? Lo tenemos hace como 6 años la weá, pero no la habíamos alimentado. Entonces... Oye, Álvaro, y hay otro proyecto de, tú vas a hacer clases online, en vivo, con gente que va a ir ahí, tus alumnos te van a ir preguntando. Oye, ¿cuál es el proyecto? Hoy día lo publicitamos en las redes sociales. ¿Ya? ¿De qué se trata? Es este estudio que se llama Estudio Live, en donde tú puedes hacer clase, o sea, yo hago una clase aquí, pero imagínese, señora, que yo no voy a estar en mi casa, sino voy a estar en el Estudio Live con grandes pantallas. El estudio es espectacular, te lo envidié, lo reconozco, lo envidié. Al frente mío están todas las camaritas de el público asociado. Entonces, si ustedes, empresa, clases, charlas, qué sé yo, ceremonia, webinar, traemos esa wea, el webinar. Le encanta hablar en inglés. Estoy haciendo un webinar. Un webinar, yo creo que, aparte de seminario, charla, se pueden hacer de esa forma, no solamente clase de cocina. Así que si están interesados, se contactan conmigo. Así que las redes sociales para todo emprendedor que nos está escuchando en este momento, juegue por Instagram. Podemos darle todo lo que usted quiera. Álvaro, te quiero pedir un favor muy especial. Dígame. Tengo un familiar, mi prima Marcela González, te pide que por favor saludes a su hijo, se llama Paulo Aguilera. Él tiene distrofia muscular y es un tema aparte de eso, pero él te admira mucho y él desea ser chef. Así que, o cocinero, sí, como nos enseñaste, cocinero, para que le mandes un saludo que a Paulo. No va a calicar porque se va a cagar de hambre, porque no, los chefs al final no comemos tan bien. No, pero el cabrón antes que estudie, pues. ¿Cómo se llama él? Paulo. Paulo, un abrazo grande. Creo que hay mucho sacrificio, en la cocina. Si estás con una complicación como la distrofia muscular, tú sabes mucho más que un cocinero lo que son los sacrificios. Por lo tanto, si te lo propones, yo creo que perfectamente puedes lograr los objetivos. Yo creo que aquí la cuestión viene de aquí. Yo en la mañana me tengo que proponer si de esta la voy a salir. Por lo tanto, de repente cuando yo te digo a un Paulo que no tiene la complicación, es súper sacrificado, me decís, pucha, ya, yo... Pero no es más sacrificado que tu distrofia muscular. Así que, de verdad, es posible poder generar esta carrera, que es compleja. Oye, pero cocina de lujo. Un saludo para Paulo ahí que nos está viendo. Cocina muy rico. Ah, mira, mejor aún. Así que, feliz, un abrazo grande. Álvaro, darte las gracias, de verdad. Agradezco tu generosidad por tu tiempo. Yo te dije, eres mi segundo entrevistado en nuestro programa. Muchas gracias. Esta tarde para un late. Y siempre es agradable contar con personas como tú. Con este corazón generoso para poder entrevistarlo, no me dijiste nunca, oye, tengo 10 minutos solamente, apuremos la cosa, nada. Y eso no, lo agradezco. Me agradezco porque un amigo me llamó y me dice a un grupo, me dice, oye, ¿sabes qué? Pucha, no les quería decir, pero hoy día estoy de cumpleaños, pero acá no saludaste, no dijiste. Es que no tengo Facebook, entonces por eso nadie sabe que estoy de cumpleaños. Ya, listo. A las 9:30 nos conectamos al cumpleaños. Le dije, compadre, tengo una entrevista de 9 a 10. Así que de verdad, feliz, pero no podía dejarte de lado si ya me había comprometido. Y aparte, está toda la gente. ¿Cuánto pasaron hoy día? Hemos bajado de los 45, creo. Maravilloso, súper buen número. Así que un beso grande para los 45. Y si queda grabado, también lo vamos a postear y repostear en todas las redes. Gracias, Álvaro. Un placer poder conocerte más. De verdad, cariños a tu señora. Te felicito por tu linda familia y por todo el trabajo que has hecho. Eso merece un aplauso. Yo te aplaudo aquí. Un aplauso para ti también, así que cualquier cosa que, de verdad, cualquier cosa que necesiten y que requieran platas, dinero, anoten ahí @carlosvonmühlenbrock. Álvaro-Lois, así que ya saben. Muy bien, gracias Álvaro, un abrazo. Acompáñame si quieres, si queda, y yo aprovecho de despedir a toda nuestra gente. Agradecer el apoyo, la compañía de los amigos, la familia, la gente que se viene sumando a este proyecto de Radio Conexión.
feliz estoy, la verdad que quieren que les diga, estoy contenta con el corazón lleno del amor que ustedes dan, el cariño, el apoyo, así que los invito para esta próxima semana. Invitado, no sé si se acuerdan del, yo creo que sí, todo el mundo, el Kiwi va a estar con nosotros, va a estar acompañándonos la próxima semana, ¿ya? Así que los espero y los invito a un próximo Nunca es Tarde para un Ley. Buenas noches, chao, chao, gracias. Nunca es tarde para conocernos un poco más. O para tener una conversación entretenida, humana y en profundidad. Leticia Andrea te invita a disfrutar de este programa cargado de emociones, historias y mucha buena onda. Mucha buena onda. Aquí comienza. Aquí comienza. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para un ley. Para un ley. Nunca es tarde para conocernos un poco más.